SAI H de Morras contra la Violencia Institucional. Comunicado, Cuernavaca, Morelos, 31 de mayo del 2022. El pasado miércoles 25 de mayo llevamos a cabo una manifestación para visibilizar los actos de violencia institucional que ejerce la UAM, de forma reiterada en contra de las denunciantes en los casos de violencia de género. El día de ayer, 30 de mayo, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos emitió un comunicado con señalamientos y recomendaciones dirigido a la universidad, en el que se evidencian las omisiones y negligencias en que incurren tanto Unidad de Atención a Víctimas como otras autoridades universitarias en los casos de violencia de género, lo que inevitablemente se traduce en la vulneración de las denunciantes. Los señalamientos realizados por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos coinciden con los reclamos y exigencias expresados por nosotras, de los cuales destacamos los siguientes: la acreditación de violaciones de derecho a la legalidad y seguridad jurídica hacia las denunciantes por parte de Unidad de Atención a Víctimas y del Abogado General de la universidad, que se expresan en actos como la negativa a brindarles a las víctimas acceso a la información de su expediente, así como las resoluciones y procedimientos correspondientes, pese a ser solicitados en diversas ocasiones, lo cual se traduce en opacidad y falta de transparencia, las omisiones e inconsistencias por parte de Unidad de Atención a Víctimas en sus procedimientos, lo que vulnera a las denunciantes, la falta de autonomía de acción y gestión de la Unidad de Atención a Víctimas derivado de su inexistencia legal en el Estatuto Universitario, lo cual, en los hechos, ocasiona que las resoluciones recaigan en la oficina del Abogado General y que se traduce en un conflicto de intereses. La gravedad de dichas faltas pone en riesgo la integridad de las mujeres al interior de los campus de UAM, por lo cual la Comisión de Derechos Humanos emitió las siguientes recomendaciones, las cuales citamos textualmente a continuación. Reformar el protocolo de atención para la prevención del reformar el protocolo de actuación para la prevención y atención temprana de los casos de violencia, asegurando que tanto las garantías de debido proceso como la protección integral de los derechos humanos y los derechos de las víctimas sean ejes centrales de dicha modificación. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos urge a las autoridades de la máxima casa de estudios para que, con arreglo a sus procedimientos internos y órganos competentes, se implementen acciones inmediatas para atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres que integran la comunidad universitaria, iniciando por la aceptación y cumplimiento de la presente resolución, sin lo cual sería nugatoria la reparación integral del daño y las garantías de no repetición. Precisamente por este carácter de urgente mencionado en el señalamiento es que el miércoles 25 de mayo se realizó la entrega del pliego petitorio, al que se le dio como tiempo de contestación 3 días hábiles a partir de la recepción del mismo. Vencido el plazo, no hemos recibido respuesta alguna por parte del rector Gustavo Urquiza Beltrán, lo cual evidencia, una vez más, el proceder de su administración con respecto a la violencia de género y que se traduce en violencia institucional. Por otra parte, ayer a las 11.49 pm recibimos la respuesta de la FEUM a nuestro pliego petitorio. Se menciona que se tomarán en cuenta nuestros señalamientos para el comité directivo que realizarán el próximo 1 de junio, sin entrar en detalles de cómo serán resueltas nuestras peticiones. Como muestra de buena voluntad, se otorgarán 2 días hábiles más para que el rector responda a nuestro pliego petitorio antes de proceder con las acciones legales correspondientes y los actos de presión respectivos. Nosotras hemos sido transparentes en este proceso, tanto con los medios como con la comunidad universitaria. Entregamos un pliego petitorio sustentado jurídicamente, de manera formal y apegado a la legalidad. Esperamos el mismo trato de la universidad hacia nosotras. No aceptaremos bajo ninguna circunstancia una respuesta que no sea realizada de forma oficial al correo proporcionado en el pliego petitorio, morrascontralaviolenciaims@gmail.com. Tampoco aceptaremos actos de simulación contra la violencia de género que sean llevadas de manera unilateral por la universidad. Esto con el fin de que las autoridades universitarias no pretendan nuevamente fingir que se está previniendo, erradicando y sancionando la violencia contra las mujeres, utilizándolo para dar una imagen errónea a la opinión pública, mientras que en los hechos se siga violentando a las mujeres que integran la comunidad universitaria. En la UAM nos violan, acosan, hostigan y violentan de forma física y psicológica. No permitiremos que utilicen nuestro dolor como campaña política. Les reiteramos que lucharemos hasta que la justicia se vuelva costumbre. Este es nuestro comunicado. La compañera les va a leer un oficio que se entregó a la secretaria del Consejo Universitario. Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos presente. Por medio de la presente reciba de nuestra parte un grato saludo en seguimiento de la manifestación realizada el día 25 de mayo del 2022, en el que se hace de conocimiento público un pliego petitorio en el que las obran exigencias puntuales referentes a la crisis de violencia de género que se vive al interior de esta máxima casa de estudios. Dicho documento se les hace de su conocimiento
que se anexa al presente escrito, solicitando se agreguen las peticiones que obran en dicho documento mencionado, entre ellas la destitución del maestro Raúl Alberto Olivares Brito, titular de la Procuraduría de los Derechos Académicos, por la revictimización y vulneración a las víctimas, punto que se te detalla en el cuerpo del pliego petitorio. A los puntos de la orden del día de la sesión del Consejo Universitario a celebrar el día de hoy, 31 de mayo del 2022. Asimismo, se presenta a través del anexo 2 la recomendación con solicitud en el expediente CDHM-SE-VRSP-061-1024-2020 por la violación al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como a la legalidad y seguridad jurídica en perjuicio de la adolescente de iniciales atribuibles a personas servidoras públicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en la que obran las recomendaciones que se realizan al rector, al abogado general y la titular Atención de Víctimas de Violencia a la Universidad Autónoma de Morelos, lo cual se hizo de conocimiento público a través de los medios de difusión de la CDHM. En ello, con el efecto de esa autoridad colegiada, vigile su cumplimiento de lo dictado en el expediente de derechos humanos antes mencionado, así como agregar a la orden del día la propuesta de fecha y hora en la que deberán de comparecer el abogado general y la titular de atención a víctimas de violencia ante el Pleno del Consejo Universitario de la UAE y ante las víctimas que promueven el acto de protección de derechos humanos para poder dar cumplimiento a lo ordenado en el punto número 8, recomendación. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Esperamos contar con su cooperación para que el presente escrito sea del conocimiento de los integrantes del Consejo Universitario y su discusión se agrega a la orden del día de la sesión del Consejo Universitario el día 31 de mayo del 2022. Quedamos atentas a su pronta respuesta al correo electrónico morrascontralaviolenciains@gmail.com. Atentamente, voceras de la colectiva. Es importante señalar que este documento se agregó hoy en la mañana para la orden del día. Ahorita, en pleno del Consejo, no fue prioridad. También es importante recalcar que la Federación de Estudiantes Universitarios se deje de colgar de este movimiento y también precisar que los casos de violencia de género no se lucra con el dolor, no se lucra con las vivencias de las víctimas. Y es importante decirle al presidente de la Federación que en el pliego petitorio se estableció que se abstuviera de comentar y emitir comentarios negligentes, omisos, revictimizantes, misóginos y machistas. Hace unos momentos emitió el comentario de que se adjudicaba dicho movimiento. No es así. César Mejía, se te ha dicho reiteradamente que dejes de ejercer violencia institucional y violencia por razón de género. También es importante recalcar que el representante de consejero universitario de la Federación dijo estar apoyando a las víctimas en todo momento. Es mentira. El caso que se está notificando allá adentro fue un caso que se enteraron desde hace 8 meses. La Federación de Estudiantes Universitarios fue omisa a esto y también es importante recalcar que esto lo sustento bajo que yo soy la secretaria de la Mujer de la Federación, tengo la titularidad y a mí me invisibilizan y yo también soy víctima de violencia institucional por parte de ellos. Say, no era, muchas gracias, no era una suposición la que ustedes hacían cuando hablaban de esta simulación por parte de la universidad para defenderlas. Ya la Comisión de Derechos Humanos ha, en su recomendación, señalado que esta unidad de entrada jurídicamente no existe, no tiene una representación jurídica, y dos, al estar sometida a las instrucciones del abogado general, hay un conflicto de intereses. ¿Qué opinan de esto que ahora da a conocer públicamente este organismo defensor de derechos humanos? Claro, es lo que estábamos comentando ya en la manifestación del 25, ¿no? Esto solamente es un respaldo a nuestras denuncias, que atención a víctimas, también mencionan que ha sido omiso, negligente, no entrega expedientes. No sé cómo la titular de atención a víctimas sale a decir que no es verdad, cuando incluso Derechos Humanos ha podido hacer constancia de estas violaciones. Obviamente es una simulación, justo en nuestro comunicado establecemos que ninguna de las medidas que tomen como lucha contra la violencia de género llevada de manera unilateral la vamos a aceptar, porque ya sabemos que lo único
que hacen es simular que están trabajando, ¿no? Por ejemplo, que van a poner una titular de, como pedíamos, una abogada con experiencia certificada, con... con perspectiva de género comprobable, pero seguramente si solamente lo hacen de forma unilateral van a poner a alguien que sea conveniente y que siga replicando las mismas negligencias, omisiones y violencias que hemos estado viviendo. Porque al final seguiría bajo las instrucciones del abogado general, mientras no se cambie, digamos, el organigrama y se le dé una representación jurídica, esto seguiría igual, ¿quién llega a este cargo? Sí, y más que porque está directamente relacionado con el abogado general, es porque también el 25 de mayo les comentamos que no es coincidencia que la universidad esté funcionando de la forma en que está funcionando. Si fuera únicamente negligencia, ¿por qué no nos contestan un pliego petitorio? ¿Por qué si estamos haciendo una manifestación no se tomarían el tiempo de decir, ok, algo está pasando, ¿no? Y contestarnos. No, lo que están haciendo es totalmente consciente. Son conscientes de cómo está funcionando. ¿Sistemático? Sí, es sistemático. ¿Estructural? Y es para proteger a sus agresores. Entonces, no es nada más que sea por el abogado general, es porque todo el sistema, empezando desde rectoría, está establecido para proteger a los mismos agresores. Oye, en los próximos 48 horas que estás marcando, ¿qué delitos se han acreditado contra el rector? Y si en las próximas 48 horas no da respuesta, ante quién estarían presentando ya estas denuncias contra el rector? Bueno, de los delitos que se acrediten, no vamos a comentar nada. Nosotros vamos a tomar acciones legales correspondientes, les iremos informando en el paso, obviamente para no entorpecerlo, también acciones de presión, si es necesario que nos vayamos a un pleno mucho más nacional, a un plano más nacional, que nos vayamos con otras universidades, que busquemos el respaldo de Comisión de Derechos Humanos, incluso de Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo vamos a hacer. En el caso tuyo sí está acreditado la violencia política en contra tuya. Sí, claro. Yo recibo la titularidad lo que es en abril del 2021. La federación es omisa, me invisibiliza. Ellos no, su prioridad no es la violencia de género, no es la violencia institucional, todo lo que ejercen es show político, meramente para adjudicarse medallas que son falsas. Es importante señalar que no se puede lucrar con el dolor. Y que evidentemente lo que pasa en las aulas es algo que se ha venido arrastrando de años. ¿También sería denunciado el presidente de la FEU? Se metió en el pliego petitorio que fuera sometido a una investigación en el Comité de Ética justamente para acreditar estas violencias. No sé si ustedes tengan datos sobre eso. Pues ya mencionaba 10 puntos a ejercer en estos próximos días, ya daba un plazo también de unas semanas para efectuarse aquí en la universidad. Y mencionaba que el día viernes van a tener una reunión con los diferentes colectivos feministas que han hecho estas acusaciones. ¿Ustedes todavía no han sido tomadas en cuenta? ¿No les han llamado a esta reunión que van a tener? No, y nuevamente reiteramos, no vamos a aceptar ninguna respuesta que no sea de manera oficial por nuestro correo. Nosotras nos hemos apegado a la legalidad, lo hemos hecho de manera formal, lo fuimos a entregar y hemos sido transparentes en este proceso. Esperamos el mismo actuar de la universidad para con nosotras. Entonces, no vamos a aceptar esa respuesta este pronunciamiento como una respuesta a nuestro pliego petitorio. A nosotros se nos notifica de manera oficial por el correo. ¿No las quieren tomar en cuenta porque no son títeres de ellos? Claro, hay algunas colectivas que están, una colectiva en particular que está llevado por por Clarisa Manrique, que fue denunciada también, que se involucra en los casos, que filtra información. ¿Y ya desde la universidad? Ella me parece que, no sé, creo que está en proceso de titularse, algo por el estilo, pero obviamente es mucho más conveniente para la universidad involucrarse o sentar una mesa de trabajo con una persona que también se dice feminista, pero que sigue encubriendo a los agresores y que le sigue funcionando para perpetuar el sistema, ¿no? Sobre el caso de Sofía, que al final ella lo hizo público y su mamá también, en consecuencia es un caso público, yo les quiero preguntar, ¿hay datos respecto al agresor? Ese día no preguntamos el agresor, pero yo les quiero preguntar a ustedes dos casos. Uno, hay señalamientos de que particularmente en ese caso el abogado general cometió actos por lo menos de omisión respecto a la integración de la investigación a la hora de que le pidieron datos oficiales para la investigación. Entiendo que no lo hizo así, omitió información. Y dos, que el agresor es un maestro
que podría ser un funcionario público de la zona sur del estado de Morelos, además de maestro de la UAM? Sobre el caso de la compañera, no vamos a comentar nada por respeto a ella. Lo que sí nos pidió que se dijera es que ellas están a la espera, tanto Victoria como Sofía están a la espera de que la universidad se realice las recomendaciones emitidas por Comisión de Derechos Humanos. Es lo único que nos pidieron que dijéramos. De lo demás, esperemos que en otra ocasión que nos encontremos, ellas puedan participar. ¿Por qué quiere decir que esto que da a conocer la Comisión de Derechos Humanos es por este caso que su mamá lleva hasta este organismo? Sí. Estas recomendaciones y estos señalamientos son lo que encontró Comisión de Derechos Humanos, lo que pudo acreditar a partir de este caso, ¿no? Ya no digamos si nos metemos caso por caso a investigar o a que Comisión de Derechos Humanos pueda ver qué violaciones. ¿Y en total cuántos serían entre las chavas de la prepa y de la universidad? ¿Cuántos casos en este momento tienen documentados ustedes? No hay casos, no tenemos un número. Berenice, la titular de atención a víctimas, salió a decir que tenía 15 casos de acoso, me parece que les dijo a los medios. Estos 15 casos de acoso no sabemos. O sea, nada de ellos. No sabemos si aquí está metiendo, por ejemplo, los casos directos de violación, como es el caso de Óscar Adrián N. Entonces, no tenemos cifras nosotras. Lo que sí es que, por ejemplo, en la colectiva han llegado muchas denuncias. De hecho, si pueden meterse a la página de Facebook de la colectiva, Morras contra la Violencia Institucional, podrán ver el tendedero de denuncias, en donde, y todavía nos hacen falta por meter más denuncias, en donde se ven... a mí me parece como unas 60 denuncias públicas, sin mencionar pues las chicas que no denunciaron, ¿no? Muy concreto, ¿qué opinión les merece de que se da a conocer el caso de la prepa 1, luego salen a esta manifestación, ya van ustedes dos veces que se presentan y que el rector, por lo menos de manera institucional, la unidad de comunicación social de esta máxima casa de estudios de Morelos no haya emitido un solo pronunciamiento, una sola señalamiento o versión línea respecto a esta denuncia y que no haya habido un comunicado público, una posición pública por parte de tus autoridades universitarias, empezando por el rector, hacia abajo respecto a este caso? ¿Quieres contestar? ¿Qué opinión les merece que no haya una postura oficial pública de la universidad ante tantos señalamientos de acoso, violencia y hostigamiento sexual? Pues es evidente, se le llama impunidad. Entonces, tanto las víctimas como la comunidad estudiantil merecemos transparencia, merecemos justicia, merecemos una unidad transparente, que sea pegada a los lineamientos, y lineamientos me refiero a transversalidad de género, perspectiva de género, porque ellos actúan como tribunal, ellos son encargados de pues apegarse al debido proceso y que además su protocolo de actuación es ineficiente, no sanciona, y sí es importante señalar eso, a lo que ellos quieren llamar como falta administrativa, lo que nosotras queremos es institución, porque finalmente estos casos se están visibilizando, pero llevan años que han hecho esto, y esto se le llama el poder patriarcal. ¿Le apuestan al olvido a que esto sea una nota más y se olvide? ¿Cómo? ¿Ellos le apuestan a que esto se olvide? Claro, o poder... simular que están haciendo algo, ¿no? Para quedarnos tranquilas. No vamos a estar tranquilas hasta que los procesos se lleven de la debida manera. No vamos a estar tranquilas hasta que no haya agresores, ni estudiantes, ni alumnos, ni administrativos, ni directivos, maestros, que sean agresores y que sigan en la institución. No hay otra forma de que nosotras podamos estar tranquilas en la universidad si no se soluciona de esta manera. También quiero decir que no es un tema únicamente de las víctimas, de las denunciantes, de las voceras. Esto es un problema de todos los estudiantes, tanto compañeras como compañeros. La violencia institucional que se nos está ejerciendo y estas omisiones y negligencias ponen en riesgo a la comunidad universitaria, que como víctima te obliguen a convivir con un violador, pero que a las compañeras también se les obligue, aunque no hayan sido agredidas, a convivir con agresores, con violadores. Hay compañeras que no quieren compartir salón con ellos y se les entiende completamente. Entonces, en sus negligencias, omisiones, lo que está haciendo la unidad de atención a víctimas es vulnerar a toda la comunidad universitaria. También, bueno, no sé si tengan otra pregunta. ¿Tu nombre nada más, por favor? Melissa Vivas. Yo quisiera preguntarles, ¿esta recomendación que emite la Comisión de Derechos Humanos es suficiente? Porque solamente pues marca revisión del protocolo, pero además disculpas públicas.
Claro, hay bastantes cosas que nosotros queremos trabajar, pero queremos que sean llevadas en una mesa de trabajo. No queremos pedirlas de forma textual en rectoría para que ellos no puedan simular que están trabajando, ¿no? Queremos nosotras participar como voceras, víctimas, alumnas de este pliego de estas mesas de trabajo en donde se realicen y se tomen verdaderas acciones que funcionen, ¿no? Bueno, me parece que sería todo. Compañeros.